Largaron la décima prueba del programa sobre la distancia de 1.200 metros. Rápidamente el número 5 sale sobre el entero, tirando pequeña ventaja sobre el 6 que actúa por fuera. Por dentro lo hace el 1, muy cerca el 7, muy cerca lo hace el competidor número 9. A medio cuerpo este por el lado exterior de la pista lo hace el competidor el número 12. Están ya en la demarcación de los 900 metros. El 5 marcando el camino con cuerpo medio de ventaja sobre el 7. A tres cuerpos lo hace el competidor el número 13 por el lado exterior de la pista. Muy cerca viene avanzando el 6. Muy cerca lo hace el 12 junto al 9. Más atrás el 1. Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 600 metros. Lo va a hacer con el 5, marcando el camino leve la ventaja sobre el competidor número 7. A los puestos de vanguardia, dos cuerpos, queda el 6, junto a la empalizada, abierto el 12. Últimos metros del codo, van a ingresar en la recta principal. Haciendo en este instante el 5 en la delantera con leve ventaja sobre el competidor número 7. A tres cuerpos lo hace el 13, a dos cuerpos y medio viene avanzando el número 9. Muy cerca, quedado por el lado interior de la pista, el 6. Más atrás lo hace el 12, el 12, el 1 que cierra marcha, 220 metros para el disco. Ahí lucha en la delantera y el número 13 por la derecha de la pista, alcanzando la vanguardia de las acciones y estirando la ventaja sobre el 5. Más atrás lo hacen el 9 y el 7, 80 metros finales, 13 marcando el camino con la ventaja sobre el 5. Pocos metros para el disco y el número 13 conservando la ventaja sobre el competidor número 12, muy cerca el 5, y cruzaron el disco.